Básicamente, en la estructura de la universidad y de la escuela tenemos los comités de programa, pero esos comités de programa son parte de una nota característica de la institución universitaria. La institución universitaria tiene cuatro notas que la caracterizan, son corporativa, autónoma, científica y universal. Pero las instituciones universitarias de última generación son también tecnológicas, son las universidades de tecnología, las UT. Entonces, digamos que la nota científica se cambia en las universidades de tecnología por la nota tecnológica, pero son cuatro notas. La nota característica corporativa es la que define el gobierno académico de los programas. Es la que define por qué una universidad tiene representación estamentaria en el consejo directivo, en el consejo académico, en los comités de carrera y en el consejo de escuela. Y la universidad tenía también representación estamentaria, pero en la última reforma del estatuto docente modificó esa representación estamentaria en lo que es el comité de escalafón. Pero es parte de la nota corporativa. La nota corporativa lo que simboliza es que el gobierno académico de la universidad se hace por estamentos. Entonces esa es la primera declaración de ese programa. No es posible hacer el gobierno de una institución universitaria sin tener en cuenta los estamentos. Pero esos estamentos, a su vez, ¿qué tienen en la cuenta? Esos estamentos tienen lo que se llama en inglés stakeholders, o sea, los relacionados. ¿Y quiénes son los relacionados? El ministerio, el CNA, la BET, las instituciones profesionales, los consejos profesionales, por ejemplo, y instituciones o agremaciones de ingeniería como ACOFI u otras que tienen en la cuenta los temas de globalización. Y digamos que los miembros de un comité de carrera lo que hacen es que escuchan las declaraciones y los actos declarativos de todas esas instituciones. Pero lo que yo voy a mostrar en el modelo es que no solo los escuchan, y escuchan también el departamento, y escuchan también las políticas del Ministerio de Educación, escuchan a los miembros del departamento. Pero esa escucha va mucho más allá del el mero hecho de tomar los documentos y leerlos. Esos documentos gatillan. Esos documentos dicen cosas que de alguna manera expresan coincidencias con voluntades nuestras. Y entonces lo que hacemos con esos documentos y lo que representa ese diagrama es que hacemos un archivo juicioso en la administración curricular de todos esos documentos y los resaltados de los mismos. Hacemos un archivo juicioso. O sea, no solo lo leemos, sino que hacemos un archivo juicioso de los mismos. Pero ese archivo juicioso tiene que convertirse en un documento. Yo tengo en este archivo los documentos que pusimos en el Consejo de Escuela. Se tiene que convertir en una reseña. Esa reseña también que coge los actos declarativos de la universidad, los estatutos generales de la universidad, la misión, la visión y el proyecto educativo institucional. Y lo que hace la reseña es invocar cada uno de esos documentos y decir, yo voy a tener en la cuenta este acto declarativo de cada uno de ellos. Y entonces la reseña es un documento que se elabora, digamos, y que se tiene que elaborar a nivel de administradores de programa, en la cual se da cuenta cómo se articulan las declaraciones institucionales. Por ejemplo, en la última declaración institucional de estatutaria de la universidad declara que va a tener una preocupación verdadera por todo el tema del medio ambiente y declara también
que va a tener una serie de cursos sello. En esas dos declaraciones, por ejemplo, en la escuela tienen dos efectos. Uno, que no solo es para la escuela, sino para toda la universidad, el núcleo de formación institucional. Y el núcleo de formación institucional va a responder no solo a las declaraciones del Consejo Superior, sino que también va a responder a otras declaraciones del Ministerio de Educación. Y es que el Ministerio de Educación, con su tema de competencias, va a fijar algunas de las competencias que están declaradas en el núcleo de formación. Lo vamos a ver al final de la presentación. Pero cuando declara una preocupación verdadera por el medio ambiente, la escuela, a través de ingeniería de procesos y de geología, ofrece una línea en toda la parte de manejo ambiental en respuesta a esas declaraciones del Consejo Superior. Entonces, ese es el nombre de la conferencia, coherencia. Cuando yo hago la reseña, yo lo que estoy es armando la coherencia entre las declaraciones diferentes de diferentes stakeholders y lo que yo incorporo en el currículo, a nivel de materias o a nivel de estrategias y cosas. Esto tiene aquí otro modelo. Este modelo lo tomamos de la BET. Es un modelo muy interesante. No porque hayamos decidido acreditarnos o no con la BET, todavía no. Pero sí tiene, el modelo de la BET norteamericano tiene un aspecto muy chévere. Y es que la reseña va a contribuir a definir cómo lo llamamos nosotros localmente, PEI, el proyecto educativo institucional o el proyecto educativo del programa. Y cada vez que hacemos una revisión para registro calificado, para acreditación, tenemos que mirar el PEI. Significa que la reseña va a ser uno de los elementos que también alimente el documento del PEI. Entonces, el PEI va a ser un documento central de la administración curricular. Yo les voy a mostrar uno que desarrollamos a nivel general de la escuela como referente, es decir, como un marco para que todos los programas de ingeniería de la escuela puedan mirar ese marco y ya definir sus cosas propias. ¿Qué tiene de interesante esto? Que tiene en la cuenta los resultados de los estudiantes, fija indicadores de desempeño, determina estrategias educativas, tiene todo el tema de assessment, que no es evaluación, es más seguimiento. O sea, comprende la evaluación, pero lo que se preocupa es por ver los datos, por ver qué pasa. Y tiene un tema final que es ya la evaluación misma y la retroalimentación del sistema. ¿Eso qué significa? Que las declaraciones no son solo importantes para decir cosas que vamos a hacer, sino para conducir los actos docentes en la clase, bien sea a nivel de materia, de área o de currículo completo. Entonces, digamos que es el modelo que habría por detrás. Pegado a ese modelo, todos los currículos tienen una base cognitiva. Pero ahorita voy a hablar entonces de la base cognitiva porque es el punto de partida. Esa base, a ver, yo no puedo hacer operaciones, o sea, procesamientos al conocimiento o a la información, sin una base cognitiva, sin un dominio. No es posible operar en un curso sin que el estudiante muestre un dominio de la teoría que el curso da. Ese es el punto de partida. Y por eso las metodologías de Bloom y Gagné parten de que es vital conocer. Entonces, lo que voy a hacer enseguida es mostrar un modelo de la base de conocimiento sobre la cual se postulan los programas de ingeniería. ¿Cuál es la estructura de ese sistema de conocimiento? Porque tiene que definirse, tiene que aclararse.
Sin esa estructura yo no puedo operar los procesos de pensamiento ni los procesos de razonamiento. En ese cuadro yo hago una distinción entre pensar y razonar. No es que vos no estás pensando. Pensar es una pendejada. Pensar, el homo es sapiens. O sea, como cualidad homínida es sapiens. Entonces significa que todo lo tenemos. O sea, partimos de esa capacidad de pensar. El día está brillante, no, va a llover. Eso es un pensamiento tonto, pero es un pensamiento. O sea, pensar no es la preocupación, porque el pensar es parte de la base de lo que somos. La preocupación educativa es una preocupación por esto, por razonar. Pero razonar comprende conceptualizar, analizar, sintetizar y juzgar. O sea, hacer esas operaciones conscientes. Entre la primera declaración es que hay una base de conocimiento. Y lo segundo, hay una base de razonamiento que tiene que ser cuidada y cultivada en los programas de ingeniería. Y tiene que ser preocupación de los cursos y de las áreas. Y significa que cuando yo atiendo un estudiante y me hace una pregunta, yo debo operar conscientemente ese modelo. Y le debo decir al muchacho, vamos a conceptualizar lo que me estás preguntando. Y luego vamos a analizar, o sea, vamos a ver las alternativas. Y luego vamos a sintetizar, vamos a escoger una. Y vamos a ver un criterio de decisión para esa una. Y después vamos entonces a juzgar, pero la mejor, o sea, con criterios de eficiencia y eficacia y de ventaja. O sea, sí tenemos que escoger una, sí, pero la eficiente, la eficaz y la ventajosa, que es propio del razonamiento en ingeniería, que es completamente distinto al razonamiento en ciencia. El razonamiento en ciencia es verdad y validez. En ingeniería es ventaja, eficiencia y eficacia, es completamente distinto. Me importa, yo no me muero cuando hago una ley de Bernoulli, porque la ley de Bernoulli tenga predicciones exactas, de hecho no la tiene. Y entonces digo como el infante de 2 años cuando se le da a la mamá. ¿Qué le pasó a su mamá? Se perdió. Entonces cuando no le dan los datos de entrada y de salida iguales, ¿qué dice el ingeniero cuando no le dan los datos de salida y entrada iguales? Que hay una pérdida, como el infante. Y declara esa pérdida para hacer eficiente y eficaz el procedimiento, simplemente para poder desarrollar tecnología. Porque él no está con los temas propios de la ciencia y la teología, de validez y verdad y en la búsqueda de Dios. No. La ingeniería se crea en una época completamente distinta al siglo XI y XII. Monacal, no es monacal. La ingeniería se crea en la época en que matan los reyes, les cortan la cabeza, después de la Ilustración, en que están haciendo iguales a todas las personas mediante un proceso formal educativo. Es un proceso de fraternidad, igualdad y libertad. Es el mayor acto de declaración de libertad, de hacer libre un hombre, pero también es el mayor acto de generar genie y engine, de generar creación y máquina. Entonces la ingeniería es una representación también de creación y máquina, o sea, de tecnología. Y el centro es tecnología. Entonces, ¿eso qué significa? Que no basta con razonar. Que no basta con razonar. Cuando yo razono y tengo conocimiento, es que puedo decir que sé. Cuando hago la unión de las dos cosas, es que puedo decir que sé. Y luego de que sé, la tecnología se construye, es tecné y logos. Es técnica, es tecné o ars, o sea, técnica y arte. Y logos y conocimiento. Pero no es conocimiento científico nomás, es también procedimental. O sea que son técnicas, son procedimientos, son secuencias y también puede haber ciencia. Puede haber ciencia, nosotros no nos negamos a ella, pero no es, la ingeniería no es ciencia aplicada, no es ciencia aplicada. Y eso hay que tenerlo en los despliegues curriculares.
no está esclavizada a ese sistema de conocimiento. Es un sistema de conocimiento mucho más amplio. Entonces yo sé, pero ¿para qué sé? Para crear y hacer. Porque tiene el acto de Yeni y el acto de Yin. Entonces la ingeniería se diferencia de cualquier otra profesión, porque además de saber, no es contemplativa, porque además de saber, pide, exige crear y hacer. Y eso la vuelve más difícil que muchas otras profesiones, claro, porque el acto de crear y hacer es mucho más allá que el mero acto de saber. Es mucho más allá. Es el hombre como creador, tremendo. Es decir, se descubre a sí mismo creando y se descubre a sí mismo haciendo sus obras de creación, que sean representadas con la palabra tecnología. Eso hace que la ingeniería tenga que ser, tenga un enfoque teleológico orientado a fines. El tema teleológico son necesidades, deseos, menesteres, obligaciones. Es decir, no hacemos las cosas porque sí. Yo oí al doctor Jorge Iván, por ejemplo, con Alejandro Velázquez, que estaba haciendo unos experimentos de unos clones, de unos drones. Y Alejandro estaba extasiado con la matemática y con los vectores de posición del avión, que son unos vectores que con GPS se ubica la coordenada, pero con, en posición vectorial tiene que ubicar todas las posiciones del avión para poder saber cómo está inclinado y hacia dónde se dirige. Entonces el doctor Jorge Iván, que era presidente del Consejo Superior y que es miembro fundador de la universidad, le pregunta a Juan David, muy bacano eso, pero ¿eso para qué sirve? Claro, es decir, nosotros no hacemos la tecnología por hacerla, no es por hacerla. Hay una obligación de orientarla a fines. Y entonces la pregunta es, ¿nosotros qué tecnologías vamos a hacer para esta sociedad y para este país? O sea, no es simplemente, o porque los otros lo hagan, ese no es el tema. Entonces este va a ser un marco conceptual que me va a permitir hablar de la parte cognitiva. Entonces el modelo curricular de la ingeniería es parte de un acto declarativo fuerte. El acto declarativo es que la ingeniería es una profesión. Miren la palabra, profesión, no disciplina. Profesar es dar fe. Profesar es hacerse responsable de. Profesar es como el que ostenta una religión. O sea, no solo da cuenta de ella, sino que además da ejemplo de lo que, de las creencias de esa religión, además cree en ella. En cambio, la ingeniería no es una disciplina, las disciplinas son científicas. Entonces, la diferencia entre la institución universitaria y la institución tecnológica es que la institución universitaria forma en ciencia. La institución tecnológica forma en tecnología y profesa, forma profesionales. O sea, que dan cuenta de sus actos y de lo que hacen. Pero se orienta formativamente a una aplicación ventajosa de un cuerpo amplio de conocimiento. Entonces, ahí simplemente pongo un modelo cualquiera, de esos que aparecen en Internet, que representa el conjunto de conocimientos humanos y que da una taxonomía. ¿Esa taxonomía para qué sirve? Para decir, hombre, si yo quiero un cuerpo amplio de conocimientos en un currículo de ingeniería, yo tengo que tener representaciones cognitivas del mundo físico, de las creaciones humanas, o sea, de los sentimientos humanos. Yo tengo que tener esa representación. Y cada una de esas representaciones están dadas por una serie de campos de conocimiento declarados. Esa representación la toma la Universidad Alemana y esa representación se llama currículo nuclear. La Universidad Alemana con Humboldt y con el acompañamiento de Kahn hace ese desarrollo. ¿Y cuál es el sentido de ese desarrollo? En el centro está el hombre. En el centro, el núcleo, está el hombre.
está el hombre como ser consciente, pero también están las creaciones del hombre. Entonces aparece el hombre, su filosofía, su lenguaje, y aparece el tema de las humanidades. Luego aparece en el otro núcleo una parte formal cognitiva, y es que las ingenierías se pudieron crear como programas académicos porque tenía una base formal de conocimiento que podía ser transmitida a otros. O sea, bases formales de conocimiento. La ingeniería se basa en eso. Entonces, el segundo campo es un campo de ciencias. Ese campo de ciencias visto en forma amplia son físicas, bióticas y antrópicas. Significa que las ingenierías no necesariamente, hay unas que por su denominación están enclaustradas en un campo de ciencias específico, por ejemplo, mecánica y civil, en físicas. ¿Ya? Pero es por la época en la historia en que se constituyeron, que la psicología no se desarrolló en el siglo XI. Hubo alguien que se inventó ese concepto y se inventó esa ciencia y le dio cuerpo y objeto a esa ciencia. Y en algún momento tuvo lugar, como la biología. ¿Eso qué significa? Que la base de conocimientos científicos para mirar las creaciones humanas ha aumentado. Y aquí está. Luego viene otro campo que se llama ciencias de lo artificial o ciencias del diseño. Y es que el diseño va a ser uno de los objetos centrales de la enseñanza de la ingeniería, es decir, el concebir, el crear. El crear tiene que ser parte de los objetos de la ingeniería. Y ciencias de lo artificial, porque la ingeniería entonces, emulando el sistema de razonamiento de la ciencia, o sea, que hay un lenguaje, que hay un método, que hay un objeto y que hay una probatoria, ¿ya? O sea, que hay esos elementos científicos, entonces la ingeniería empieza a desarrollar sus propios campos de conocimiento con esa lógica. Entonces, cuando es ciencia se llama física, física conceptual, física 1, física 2. Cuando son ciencias de la artificial se llama estática. Esa es la pequeña distinción. Y la estática lo que intenta describir es un alicate, una escalera, un vehículo, un sistema de partículas, o sea, objetos creados por el hombre, no la descripción de los objetos naturales. Y dinámica igual, y mecánica de materiales igual, y mecánica de sólidos igual, y mecánica del calor igual, e informática igual, es otra creación humana, es otra ciencia, es una ciencia de lo artificial. Ya son creaciones humanas de su propio ingenio, pero son la base científica propia de las ingenierías. Ese es el otro anillo, y son otros objetos. Luego vienen como objetos los objetos tecnológicos en sí. O sea, las máquinas que cada profesión, las máquinas, los mentefactos o artefactos que cada profesión aborda. Entonces, ¿por qué se elabora sobre mecánica? Porque civil y mecánica son los programas más antiguos. Entonces, permiten ejemplificar muy bien el modelo, eso es todo. Entonces, yo tengo aquí, en mecánica son máquinas térmicas, máquinas eléctricas, arrancó mecánica con máquinas eléctricas. La eléctrica se escindió de la mecánica, máquinas térmicas, máquinas eléctricas, máquinas hidráulicas, hornos, aviones, carros son máquinas complejas, palancas, cuñas, tornillos son máquinas simples, y entonces tienen la categoría de máquinas complejas, máquinas simples, y cuando ya la ingeniería introduce el tema de complejidad, La tecnología que está acá tiene otra mirada, tiene la mirada sistémica y tiene la mirada de modelación por teoría de sistemas y modelación de sistemas complejos. Ese es el PLM que estábamos viendo. ¿Qué hubo? Bueno, ¿se pregunta ya o...? Hago el desarrollo, pero anótela. Listo.
Entonces, cada uno de estos campos, cada uno de estos campos tiene su objeto, campo, el ámbito y la función. Hay que definir como en la filosofía que da los sistemas de reflexión y razonamiento, y entonces te permiten coger la ciencia y definir cada ciencia tiene un objeto, cada ciencia tiene un campo, cada ciencia tiene un ámbito, o sea, esto es un ámbito teórico, teoría y técnica, las funciones profesionales. Esta no la mencioné en el diagrama interior. El diagrama anterior termina con el perfil. Entonces usted hace la declaración del perfil ya del ingeniero y usted dice que un ingeniero X diseña, mantiene, opera tales cosas. Entonces la pregunta es qué campo del currículo hace que ese ingeniero asuma profesionalmente esas funciones y además tenga los dominios para hacerlas y que se haga responsable socialmente y que él conciba esa responsabilidad, gracias, esa responsabilidad hacia la sociedad. Bueno, todo este trabajo, ¿para qué? Este trabajo lo hicimos, toda la conceptualización la tenemos y el que quiera verlas con mucho gusto me escribe y yo les mando los documentos, son parte de las actas del Consejo de Escuela, eso son públicas, y les mando los documentos. Pero toda esa reflexión, y esa reflexión epistemológica es para definir un PEI general de las ingenierías que sirva de faro de qué son las ingenierías y a qué responden. Entonces, el primer es bien interesante. Este PEI lo primero que habla es de la ingeniería, o sea, qué hace la ingeniería y qué hace ella como profesión, o sea, la profesión misma, y declara es el objeto de la profesión. Entonces la pregunta es de qué se ocupan los profesionales que hacen esa profesión. Aplican un cuerpo distintivo de conocimiento en filosofía, lenguaje, matemáticas, ciencias, tecnología y gestión, los campos del modelo anterior, y toman en consideración factores humanos, éticos, legales, técnicos, ambientales y económicos. Claro. Tienen que tomar el contexto en el cual operan. La segunda, adquieren una capacidad creativa centrada en el diseño, la gestión y la realización de proyectos. O sea, ese es el gran entrenamiento. Y es genérico, no importa qué ingeniería estemos. Que orientada a la comunidad, los bienes y servicios, la infraestructura y la industria, permite la generación y elaboración de productos, la operación de la producción y el mantenimiento. Y también la definición de procedimientos operacionales. Es una definición amplia, porque no se trata de dar cosas muy detalladas, sino marcos amplios sobre los cuales moverse los currículos. Diseñan y crean tecnología, bienes y servicios, que satisface necesidades y deseos, mejora las facultades personales. Esa es la razón de ser de la tecnología, y por eso se declara ahí, porque es finalista, y tiene que estar declarada ahí. Es diseñar y crear tecnología para que facilite nuestra adaptación al medio ambiente, disminuya las perturbaciones de la vida, haga la vida más viable. Yo me estreso mucho, entonces me dan una pastilla. Y en esa pastilla estoy songo sorongo, claro. Estoy sollado. ¿Sí? ¿Sí? O me duele algo y me dan otra cosa. O yoga o lo que sea. Bueno, en fin. En todo caso, facilita nuestra adaptación y disminuye las perturbaciones, aumenta las facultades personales o bien reduce nuestros riesgos. Claro, cuando yo hago un aislador de ruido, estoy disminuyendo el riesgo de quedarme sordo. Cuando yo hago una máscara de soldadura, estoy disminuyendo el riesgo de quedarme ciego. Y eso es lo que hace la tecnología. El centro es el hombre. Y ahí está declarado. Prevén el comportamiento de un diseño o los resultados de un proceso y evalúan los costos y los beneficios de sus proposiciones y promesas. Entonces,
El ingeniero se tiene que hacer cargo de su promesa de acción. Se tiene que hacer cargo, o sea, tiene que la tecnología que él haga tiene una promesa de acción oculta o evidente y tiene que hacerlo. Pero aquí el otro objeto en el campo curricular ya no es la profesión, sino el proceso formativo. Al proceso formativo hay que ponerle, o sea, a los distintos objetos del currículo hay que ponerle objetivos. O sea, el currículo tiene un sujeto que entra y un sujeto que sale, que es el profesional. Yo me ocupo es de la formación de profesionales, entonces defino ese. El que me entra, yo lo defino en los procesos de selección, si es que puedo hacerlo. Frutos de mi tierra. Entonces aquí está. El proceso formativo tiene estos campos. Este y este. ¿Ya? Los mismos del modelo de anillos. Pero cada campo de esos tiene un objeto, tiene un fin, y el fin no es el mismo. Entonces, por ejemplo, si yo cojo el primero que es filosofía, ciencias formales, lenguaje y comunicación, ahí va a estar las matemáticas. Pero entonces las matemáticas están en un campo que es del lenguaje, no están en el campo de las aplicaciones. Entonces esa pregunta del estudiante al profesor de matemáticas que me enseña aplicaciones es una pregunta que no va. Porque yo lo que le estoy es enseñando instrumentos de lenguaje. Pero yo me dejo enredar por la pregunta del discente, es porque el docente no tiene claridad. Entonces se enreda. Respondiendo esa pregunta es tonta, porque por eso hay que definir el sentido de los campos curriculares, y a los campos curriculares no les puede dar un propósito y un sentido que no tienen. Esos tienen que cumplir el propósito con el cual son formulados, esos se formulan ahí, que ayudan a precisar fines, desplegar pensamientos, representar objetos o comunicar ideas, resolver problemas usando conceptos numéricos, geométricos y medidas estadísticas. Ese lo tiene el MEN. Lo traigo porque lo tengo en la cuenta, ¿sí? de los stakeholders. No tengo por qué entrar en contradicción con ese. Sí, está bien. Humanidades, que los hagan conscientes de cómo seres humanos son únicos, capaces de pensar, crear y hacer. Las humanidades tienen un propósito, que es todo el tema de la expresión humana, pero es el hombre que se ve a sí mismo como creador. Entonces, con las humanidades lo que yo estoy viendo son los actos de creación humana, y las humanidades juegan entonces el papel en el currículo de que el muchacho se reconozca así como capaz de crear, y ese ámbito de creación lo lleve a la ingeniería. Si yo me pierdo en el contenido de las humanidades, ay, gané o perdí la materia, estoy perdido, porque el propósito es el acto de creación humana, son las expresiones humanas, es encontrarse el individuo con el acto creativo, y por eso están en el currículo. Es el acto creativo lo interesante de las humanidades, no las humanidades en sí mismo. ¿Ya? Entonces yo leo, yo puedo tener eso de escritura, lectura, sí, propositiva, argumentativa, todas esas hierbas, voy a tener esas hierbas, pero esas son expresiones de la creación humana, que se puede volver una crónica, una poesía, una novela, es un acto completamente creativo, o se puede volver una escultura, una pintura, o una obra de teatro, o una danza. El baile como tal es también un acto creativo y tiene que ver con la cultura. Y entonces ahí están esas declaraciones, pero el otro objeto no es la profesión ni son los campos del currículo, son las personas, o sea, las que se van a graduar del currículo, y hay que expresar lo que queremos con ellas. Ese es el tema del ministerio que llama realmente competencias. Yo no lo
yo no lo pongo como atrapado en esa palabra. Realmente debe generar aptitudes, actitudes y destrezas. Esas tres se llaman habilidades. O sea, el conjunto de esas tres se llaman habilidades. Pero las habilidades de una persona no pueden ser configuradas sin otras tres cosas. Primero, el talento de la persona, ¿tiene o no tiene? Por ejemplo, tú que tocas guitarra, yo nunca intentaré tocar guitarra o cantar. Siempre que me ponían a cantar en el colegio me ponían a un lado. No canto, no tengo el talento. Entonces, si uno no tiene el talento, ya arranca mal. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos con los muchachos de ingeniería es que no hay la discusión del talento para ser ingeniero. Entonces todos creen que con matricularse son ingenieros, hacen obras de ingenio y hacen máquinas. No, hay, se necesita el talento, es parte de las capacidades humanas para poder abordar los estudios. Pero luego vienen los conocimientos y las técnicas. Los conocimientos y las técnicas. Forma parte de esas técnicas conceptualizar, analizar, sintetizar, juzgar, razonar, crear y hacer. Claro. O sea, alrededor de esas acciones verbales, lo que configuramos son técnicas. Entonces, aquí estas las definimos nosotros, ya no como las del ministerio, sino como las definimos, hombre, si yo sigo las competencias o las habilidades que declaro el ministerio, que las declaro para todas las carreras del país, yo no tengo distingos. Entonces yo estoy generando rusos, hombres de gris o chinos, todos iguales, todos vestidos iguales, todos pensando iguales. No. Significa que el currículo tiene que reservar un espacio de pensamiento propio y propio de esta universidad. La escuela, la propuesta que hay en esto es que la escuela debe tener unos hitos sobre los cuales reforzar. Todo el tema de resolver problemas, o sea, nos pagan por eso, no por crear problemas. Ah, a toda idea yo le encuentro 7 problemas. No me jodas. No. Yo te pago a vos, no por encontrar problemas, sino soluciones. Te pago por las soluciones. Nosotros lo usamos en la administración de la escuela. Cuando nos íbamos a pasar al edificio nuevo, las oficinas, teníamos un problema de espacio, ¿cierto? ¿Y cómo planteamos el problema a servicios generales? No le planteamos el problema, le planteamos las soluciones. Claro, nosotros lo teníamos, ese es para nosotros. Pero a mí me interesaba era convencer a servicios generales sobre las soluciones. Ni si, además, con una idea de Jorge, le dijimos, no, es que el proyecto que usted hizo es maravilloso. Es la solución ideal para el planteamiento que usted hizo. Pero usted la planteó mal. Déjeme, se lo planteo de otra manera y le doy otra solución. Entonces no es, la ingeniería no trabaja como la ciencia. Recuerden los cursos de matemáticas, le daban a uno un tema y uno iba al final del tema y había problemas y al final del libro la solución. La ingeniería no trabaja así, la ingeniería no trabaja así, la ingeniería no trabaja que para un problema hay una solución. No, hay varias versiones del problema y hay varias versiones de la solución. Pero los de sistema hablan del espacio del problema y del espacio de la solución. Y los de diseño hablan lo mismo. Significa que el problema puede ser concebido de diversas maneras y la solución también. La ingeniería no razona como la ciencia. Que para un problema tiene una solución y tiene varias técnicas para resolver esa solución más eficiente o eficaz en algunas maneras. Entonces, ¿qué pasa con esa enseñanza de la ciencia? Que equivoca al estudiante pensando, primero que él piensa en problemas, no, él piensa en soluciones. Ahora, ¿qué debe enseñar la ingeniería? Pérdidas de transparencia,
pérdidas de transparencia son, en la vida corriente, uno encuentra cosas insatisfactorias, es darse cuenta de esa insatisfacción. Y esa insatisfacción es objeto de una solución. Y lo que hay que aprender en ingeniería es a detectar, entre comillas, esos problemas. O sea, la ingeniería lo que construye son problemas para interpretarlos como soluciones. Completamente distinto. Completamente distinto. Entonces, por eso se pone el imperativo de resolver problemas. Porque debe ser obsesivo en la enseñanza de la ingeniería. Es dar soluciones a cosas. No encontrar a cada cosa 7 problemas. Entonces, te congelás. Porque estás en esta vida tan lleno de problemas que te congelás. No, soluciones. Soluciones. Modelar y simular. La ingeniería es un acto de anticipación. Es un acto de anticipación. Cuando calculamos, cuando hacemos un modelo, cuando hacemos algo, estamos anticipando antes de construirlo. Es un acto de anticipación. O sea, esto es propio del carácter de las ingenierías. Caracterizar. Yo tengo que, el modelo no aplica todo. Yo tengo que caracterizar las cosas. En este caso, nosotros aplicamos las particulares del comportamiento de un material. Caracterizamos, volvemos las cosas corporales. Pero para poder volver corporales las cosas, tenemos que caracterizar sobre qué sustrato vamos a montar esa tecnología. Integrar tecnología. Esto es un proceso mental y este es un proceso, el MIT lo llama mente-manos, lo llama ciencia y tecnología. Entonces, en los procesos de abajo intervienen las manos. Es decir, tú puedes tocar las cosas. En los procesos de arriba interviene el cerebro, porque la ingeniería tiene esa dualidad, hace cosas. Entonces, cuando yo integro tecnología es que ya tengo las cosas hechas. Y yo las debo ser capaz de integrar cosas para realizar una función. Y esta es otra capacidad de la ingeniería. Es la que le permite hacer edificios, hacer máquinas, hacer piezas, hacer un software, detalle. El ingeniero es un obsesivo por el detalle. Es un obsesivo por el detalle. Pero es porque si no define a detalle, no hay suficiente anticipación y entonces cuando se desarrolla el proceso está lleno de dificultades. Y entonces eso es una característica bien importante y a cuidar de la ingeniería. Y concretar, producir y conformar. O sea, hay que hacer. Porque haciendo las sociedades que son capaces de concretar, nosotros venimos de una sociedad literaria española. La diferencia que el de la sociedad nuestra con la sajona, sí, muy buenos como meseros. Tú estás casado con una española, qué pena. Qué pena. Pero es una sociedad muy literal, muy buenos como meseros, muy buenos como poetas y cantantes, muy buenos como literatos, ¿sabe María? Tenemos todos los literatos del mundo y han ganado premio Nobel. Son espectaculares. De hecho, el lenguaje español tiene una expresividad que no la tienen muchos otros lenguajes. O sea, es especial para eso. Es especial para eso. Pero no es especial para razonar en ciencia y para crear tecnología. No es tan especial. Sí, entonces se vuelve un imperativo nuestro como sociedad el desarrollar la capacidad de concretar, producir y conformar. ¿Por qué? Porque no es una de nuestras habilidades. No es sino ver el garaje de un gringo y el garaje nuestro. El garaje de un gringo es lleno de herramientas y es un taller. El de ustedes no, tiene que estar bonito, porque no la señora lo regaña. Empieza por ahí. O sea, es cultural, completamente cultural. Entonces, lo interesante de esto es que definimos una serie de competencias que creemos son claves para nuestra escuela. Y estas son, ahí lo puse pequeño, aquí se ve más grande, aquí se vuelve a ver los cegatones. Y básicamente esto es tomado del ministerio.
El ministerio es el que rige de algún modo el sistema educativo, es el que tenemos, es el modelo que acogimos, no es el único modelo. Por ejemplo, las carreras de ingeniería en Francia no todas dependen del Ministerio de Educación, las de telecomunicaciones y eso dependen del Ministerio de Telecomunicaciones. O sea, lo define cada ministerio, el desarrollo de la ingeniería, no simplemente aspectos educativos, sino los aspectos de desarrollo tecnológico estratégicos para el país. Esos no están incluidos en la preocupación de nuestro Ministerio de Educación. Véala acá. La preocupación del Ministerio de Educación es una preocupación meramente educativa, que tenga competencias básicas, que tenga competencias laborales. Entonces, actúa asertivamente, tiene sentido ético, trabaja en equipo, soluciona problemas, maneja recursos y tiene la parte de empresarismo. Claro, la universidad responde en eso, pero como es una declaración para todas las universidades también responden en eso. Entonces la ventaja se da en la capacidad tuya de desplegar esas cosas, pero no en la capacidad tuya de distinguir cosas que te distingan, de hacer una distinción de la distinción. Entonces estas son, y se enfoca, el objeto es el graduado. ¿Eso qué significa? Que no es que un profesor diga que lo hace. No, no, no. Tiene que tener la convicción de hacerlo, primero. Pero segundo, el sistema en el cuadro inicial que va a volver, el sistema en el cuadro inicial, lo que va es en los empleadores, en los que emplean ese graduado, a censar si realmente el graduado, como el de la película, tiene esas habilidades. ¿Sí? Tiene esas habilidades. Es eso. No es que yo diga que las tiene. Eso es como un acto de mercadeo. En diseño se llama denotar. Y el acto en el mercado se llama connotar. Denotar es lo que yo imagino que tiene un producto. Yo como diseñador imagino. Pero el hecho que lo imagine y además cree que se lo inculque. Por ejemplo, doy un ejemplo, aspiradora europea, ese concepto nomás, aspiradora colombiana, te da risa, ¿cierto? Sí, te da risa. Te da risa, porque no hay. Además no tenemos siquiera el concepto creativo de crear una, ni tenemos las fábricas que creen aspiradoras. Ya lo ven, o sea, el sistema está cojo. Y entonces, ¿qué tiene que tener una aspiradora creata europea? Entonces usted lo declara y dice tal cosa, tal otra, tal otra. Y luego le pregunta a los usuarios si esas cosas están presentes en el objeto y esto se llama denotar y esto se llama connotar. Pero el tema es coherencia. Coherencia entre lo que se dice y lo que se logra. Es un tema de coherencia. Es un tema, o sea, esto no es tanto el hecho de que seamos capaces de enunciar lo que queremos. Hay también un hecho fuerte de cómo vamos a incorporar eso en los currículos, en las materias. Y ese es el gran reto. Entonces, la reforma curricular nuestra está llena de esas declaraciones. La que no está lleno son las materias de hacerse cargo de las declaraciones de modo que influya en estos aspectos en los estudiantes y que luego en los egresados podamos ver esas características. Es más, la universidad no hace ningún sondeo de eso. El mayor sondeo que se hace es con las pruebas Saber Pro. ¿Y cómo se hace ese sondeo? Y voy a explicarlo. En las pruebas Saber Pro, en comunicaciones, en mecánica, yo no sé, las otras no recuerdo, no nos va bien en la parte comunicativa. No, sacan malos puntajes. Pero resulta que la prueba Saber Pro es una prueba externa, es una prueba del egresado. O sea, es una prueba que me censa si el egresado tiene esa competencia. No es que yo lo diga. No, yo sí lo digo, yo sí puedo decirle al par y al evaluador, ve, es que yo tengo unos cursos en el núcleo de formación institucional obligatorios, tengo tres, ¿sí? Unos para argumentar,
otros para proponer y otros para interpretar. Esos son los tres verbos que usa. Y yo saco una estrella ahí, pero cuando hacen las pruebas del ministerio, esa estrella le va mal. Logró la competencia. No vale con que yo lo diga. No vale con que yo tenga los cursos. Yo me tengo que asegurar que eso realmente sí pase. Ese es el tema. Ese es el tema. Y por eso yo lo llamo un tema de congruencia. Hay unas generales, hay unas específicas. Y entonces va a coger una de esas específicas, es decir, ¿cómo podemos lograr coherencia con este término? ¿Cómo podemos lograr coherencia? Yo cojo una cualquiera, por ejemplo, yo cojo esta, lo discutía contigo, lo discutía con los jefes del departamento y de carrera de escuela, y usted lo discutía con Pacho, y es, yo tomo el... Le paró bolas a la declaración del gobierno, trabajo en equipo, es importante para ingeniería. Listo. Pues la pregunta es ¿por qué es importante para ingeniería trabajo en equipo? Es decir, yo voy a poner a trabajar en equipo los estudiantes porque el ministerio me dice que trabajen en equipo. No tiene sentido, no guarda sentido. Y mientras no guarde sentido en nosotros, ¿yo qué voy a trabajar? Entonces lo primero es que hay que crearle sentido. Entonces... el ejemplo que pongo yo es la película Gol. Un mexicanito pasado por la frontera, que el tipo tiene la destreza. ¡Oh! Es una fiera moviendo el balón. Tiene la destreza. A mí me ponían de defensa en el colegio porque no pasaba nadie. Era una bestia. Una bestia. Y con una capacidad física tremenda. Eso correteaba todo, no pasaba nadie, pero no porque perreara muy bien, no, esa capacidad la tenía Machado, ¿cierto? Lo distinguimos en el colegio con nombre propio y todo, sí, destreza, ese es el tema de destreza, que tiene que ver con el talento, entonces digamos que tengo el talento, pero ¿qué le falta al mexicanito este? Le falta el conocimiento del fútbol y le faltan las técnicas, pero también necesita el entrenamiento y la capacidad física, aunque no les guste. Al muchacho lo molían los integrantes del equipo. El tipo no aguantaba la resiedad del juego. Llegaba uno y le hacía una carga y salía disparado. Él pensaba que era perrear la pelota. Y sí, la perdía. Y la perdía porque no trabajaba en equipo. ¿El entrenador qué hizo? Es precisamente para cobrar sentido sobre el acto declarativo. O sea, tomamos un acto declarativo porque ¿qué sentido tiene? Entonces el entrenador le dice al tipo, vea, chute, no le gusta cómo está jugando porque no hace gol. No hace gol. Él está contratado para hacer goles. Sí, para ganar. Está contratada, el equipo gana no porque perrea muy bien, ¡ay, perrea muy bien! No, goles, es goles, y con los goles vienen las estrellas, ¿sí? No, con los goles. Entonces le quitan la pelota y él ve que no pasa, no juega en equipo. Entonces lo pone a chutar la pelota al arco, y le dice, vas a chutar la pelota al arco, pero inmediatamente la chutes, sales corriendo a toda velocidad a recibirla de pechito en el arco. Y entonces el tipo, ¡tan! Y salía a toda velocidad y nada, la pelota, tres veces. Y entonces el entrenador le dice, ¿qué te dice eso? No le dice nada, le dice, a este carajo no le dice nada. Estudiante es, al fin y al cabo. Estudiante, no le dicen nada las cosas, pero hay que crear conciencia de la intención de por qué el currículo tiene esas cosas, porque no siempre le van a decir nada. O sea, no todos son igualmente pilosos como para darse cuenta de por qué están las cosas. Y entonces le dice, si te has dado cuenta, tú nunca corres a la misma velocidad con que vuela el balón. ¿Eso qué significa? Que el partido tiene mucho más velocidad, el balón tiene mucho más velocidad para llegar al campo contrario y gol, siempre y cuando pase el balón a otros.
¿Eso qué significa entonces trabajar en equipo? Que trabajo en equipo tiene ventajas sobre trabajo individual. Entonces, en ingeniería se pide trabajo en equipo, no por trabajo en equipo, sino porque cuando se configura un equipo, el equipo desarrolla capacidades mayores que el individuo. Claro, claro. O sea, el equipo como tal tiene más capacidad y puede tener logros mucho mayores que los que un solo individuo. Entonces se vuelve clave para el ejercicio de la ingeniería. Se vuelve clave para mis egresados. Es decir, si yo le enseño a trabajar en equipo, ese egresado lo que va a mostrar en su trabajo son resultados mucho mayores y mucho más exigentes que cualquier otro. Esa es la razón. Entonces la razón no es trabajar en equipo por trabajar en equipo. Hay que encontrar una razón, primero que todo. Se diga que no hay que tomar las declaraciones del ministerio como tales, sino que hay que discutir una verdadera razón de por qué vamos a hacer las cosas o por qué no las vamos a hacer. Y lo segundo, definido que las vamos a hacer, hay que otorgarles sentido. Porque si no les otorga sentido, es como los temas de calidad total. Tú tenías una definición, ¿te acordás, Ricardo, cuando te enseñaron calidad, cuando estudiaste producción, que estaba de moda el tema calidad? Aquí no está Juan Gregorio, que enseña eso. ¿Y cuántas definiciones había de calidad? Una, no se acuerdan, muchas, sabía que es muchas, una por cada autor. ¿Y en qué terminaba el profesor? Definiendo una operativa. Definiendo una operativa, como el tema de competencias, ¿cuántas definiciones hay? Cantidades. Cantidades, es una tontería tratar de decir esta es la mejor. Defina una que le plazca y que opere. Ya, listo. Entonces, el tema es que trabajo en equipo tiene que tener una definición y tiene que tener una definición operativa. Y esa definición operativa se tiene que volver la definición común. Porque si no se vuelve la definición común, tú vas a buscar una cosa y él va a buscar otra y él va a buscar otra y no van a buscar lo mismo. Entonces no se van a poder concentrar los logros en los logros profesionales de ese individuo que cuando trabaje yo puedo buscar esas características, porque yo no busqué ninguna. ¿A qué va el asunto? Entonces trabajo en equipo tiene tres definiciones de partida, por ejemplo. Tres definiciones de partida, que hay que enseñar, significa que si yo elijo eso en un curso como algo que el curso va a promover, yo tengo que hacer conciencia de esto. Definición de los miembros, considera la afinidad de los miembros, constituye el grupo para conjugar y permitir el desempeño muy superior en la realización de la tarea sobre la base de la suma de las habilidades de sus integrantes. ¿Eso qué significa? Que el equipo no se integra con fulano, sutano y pengano que nos reunimos. No, se integra es analizando qué sabe hacer el uno, el otro y el otro, y a quienes voy a llamar a mi equipo para que el trabajo sea el mejor, para que la nota sea la mejor. Entonces, en la elección de los miembros del equipo está eso. O sea, no es porque sí, no es simplemente por amistad. Amistad. Ya va a acabar. Definición de propósito. Todos tienen que tener un mismo propósito, porque el que persigue varias liebres no coge ninguna. Es una máxima de los sistemas de enseñanza y aprendizaje. Un curso no puede tener un objetivo terminal, como objetivo terminal varios, porque no consigo ninguno. Se me escapa la liebre. Entonces tienen que tener un propósito que los una. Hay un elemento de unión en las intenciones. Eso tiene que estar. Y entonces, ¿cómo hace la materia? Defina el objetivo y ellos son los que definen el objetivo. Y ese es el objetivo, el trabajo en grupo. Y ese es el objetivo que tienen que perseguir todos. No cada uno elige un objetivo, no. Arranca mal el ejercicio. Tienen que definir un objetivo único como grupo. Y luego, asignación de roles y normas, tareas y reglas. Es decir, cómo se van a relacionar, quién va a hacer qué, quién coordina, quién consigue plata, quién construye,
¿Quién modela? ¿Quién calcula? O sea, basado en las habilidades de cada uno. Claro, claro, porque es la suma de las habilidades de todos. Muy bien. Esto es en la conformación del equipo, que es parte de las técnicas que hay que enseñar. Pero luego es definición de interdependencia. Yo quiero que trabajen en equipo, como tal. Ya hicieron esto. La noción de equipo se fundamenta en que nadie puede o es más que el todo. El colectivo supera por mucho las habilidades individuales. Un equipo no funciona si el conjunto de sus miembros no saben lo que están haciendo ni cómo se hace. Es decir, o sea, un miembro del equipo ignorante, sin conocimiento, sin dominio cognitivo, está pegado, lo anotan en la portada, pero no hace nada, no aporta. Aporta de la portada, no aporta. ¿Ya? Es decir, si no han cultivado sus talentos, asimilado las técnicas y dominado los conocimientos. Sin eso no hay. Están chupando rueda como Cupertino chupa mecha. Ese corría con Cochise. Conocen, piensan, crean y hacen. Tanto individuales como colectivos. Muy bien, ¿eso qué significa? Que yo entonces voy a declarar en trabajo en equipo qué cosas voy a hacerle seguimiento en la materia. Voy a llegar a mi materia y voy a hacerle seguimiento a eso. Entonces voy a ver si contribuyen, si asumen responsabilidades, si valoran las opiniones de otros y si comprenden lo que se les encomienda. Eso es lo que va a hacer. Entonces para eso diseño una rúbrica. Y la rúbrica entonces se basa en que se enuncian los extremos. O sea, lo negativo no tiene el dominio, no trabaja en equipo, y lo positivo trabaja en equipo. Primero lleno los extremos y después lleno los medios. Es más fácil llenar lo opuesto y luego se llena el medio. Y entonces se llena aquí, se llena acá con las mismas características, contribuye, valora, ¿ya? Comprende, ¿ya? Entonces, ¿cómo contribuye? Hombre, si investiga y recopila información, o sea, yo interpreto esa condición, si el estudiante hace eso. Entonces contribuye, si recoge gran cantidad de información, ve más allá de los conceptos básicos y está relacionada con el tema. O sea, doy un criterio. Lo puedo volver notas. La escala también la puedo volver notas. ¿Cuál es la sugerencia que hice yo en la escuela? Estas competencias que definimos en la parte curricular, que es parte de todo el sistema de congruencia, no se ponen como parte de la norma, de la nota básica, sino como puntos de más o puntos de menos, o sea, como incentivos. No se ponen como nota básica, o sea, si trabajas en equipo, te doy una décima o dos sobre la nota de la materia, porque es parte de lo que está propiciando la materia, que trabajes en equipo, pero no forma parte de las habilidades, aptitudes y destrezas. Forma parte de ese sistema, pero no forma parte del campo cognitivo ni de las, es una técnica como tal, ni de las técnicas cognitivas, es una técnica procedimental, ¿ya? Entonces, lo primero que tiene que responder el estudiante es por la materia y por los procesos de razonamiento que pide la materia, ¿cierto? O sea, en el tema de que es capaz de operar en ella. Muy bien, ya lo dije. Yo estoy poniendo indicadores, lo que yo estoy señalando ahí son indicadores de desempeño, pero ahí tiene que haber un sistema externo, tiene que haber un sistema externo. Esto es durante el currículo. Y, uy, la pasé. Listo. Este es durante el currículo, indicadores, resultados de los estudiantes, indicadores de desempeño y estrategias. O sea, esto me define lo que voy a hacer con lo que estoy observando en el proceso. Pero estos son ya por fuera del proceso, son indicadores de calidad como en un producto. O sea, el producto, yo prometo que consume baja energía. Listo, entonces vamos a ver esa nevera
si consume menos energía que la otra de la competencia. Y voy a mirar eso. No basta solo con denotar, tiene que connotar eso. Y el connotar es que el otro se da cuenta de que la tiene. Y es el empleador el que se da cuenta. Significa que hay que elaborar eso. Aquí no está Catalina, vamos a hacer un ejercicio también dentro de todo este trabajo. Ayer hablábamos con Jorge Maya. Le vamos a aplicar una técnica de diferenciales semánticos a algunos de estos cosas en procesos que ellos han definido. Y vamos a coger empleadores. La técnica, dice Jorge, que puede demorar minuto y medio o dos en que el empleador responda el diferencial semántico. Y con eso es una respuesta impulsiva. O sea, no es una tan está, ta, 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 ta. El empleador está reconociendo en los estudiantes que yo le mando esa característica o no la está reconociendo. Un tema como de recordaciones, mercadeo y cosas de marca y de impacto de marca y cosas de esas. Si la está reconociendo, la valora. Entonces yo primero veo si la reconoce y luego le puedo hacer otras preguntas al empleador si para él esa cualidad tiene valor o no. Porque yo puedo estar pidiendo pendejadas. Claro. Pues este es, realmente lo que hay detrás de esto es una teoría del valor. Ricardo, las teorías de valor francesas son el valor percibido y el precio. Es la plata, o sea, lo que usted pagó por la carrera y lo que le costó contra lo que los otros le reconocen. Entonces la pregunta es, ¿usted por qué va a pagar más como estudiante de AFID la matrícula de más si usted no tiene ventajas sobre los otros sistemas? Entonces, ¿a qué va toda esta explicación? En que tenemos que incrustar, tenemos que hacer congruencia entre lo que declaramos y hacemos para que esas ventajas sí sean ciertas. Bueno, preguntas. Empecemos con Pacho, que está, que se pregunta. Pregunta. Me gustaría volver al cuadrito de los ciclos. ¿De los qué? De los ciclos. Ah, al principio. Sí, al principio. El currículo nuclear. El currículo nuclear. Bueno, dos preguntas. La primera tiene que ver con la noción de artificial que no la veo clara. ¿Por qué la palabra artificial? Y la segunda, si ese cuadro es válido para cualquier ingeniería. Es decir, yo voy a estudiar ya una ingeniería específica. Es genérico. Tendría que variarlo un poco. Es genérico. Ah, es completamente genérico. El cuadro es completamente genérico. A ver, las ciencias que están en este grupo se llaman ciencias naturales. Y entonces empezaron a estudiar la naturaleza desde el punto de vista físico, desde el punto de vista químico, desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista humano. Entonces por eso yo las llamo físicas, bióticas y antrópicas. En las físicas está también lo químico, en esa comprensión. Entonces las primeras expresiones científicas ya formales, hay varias taxonomías y la taxonomía de eso es que son ciencias naturales. Entonces hay un teórico que es Herbert Simon. Herbert Simon fue postulado a premio Nobel y él lo que dice que las carreras tecnológicas lo que realmente incluyeron en la educación mundial fue el tema de las ciencias de lo artificial. Y las ciencias de lo artificial ya son los objetos de creación humana como objetos científicos. Entonces voy a dar un ejemplo, Discovery. Una hamburguesa, gringo. Una papa de McDonald's. Un pan de la misma hamburguesa. Una pelota de golf, un bate, una flecha. Cuando ustedes ven el programa de Discovery y ven el bate, lo que hacen los gringos por herencia no inglesa, sino por herencia alemana, porque alrededor de 6.000 gringos a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX viajaron a Alemania a educarse porque la universidad norteamericana, los colleges, eran de muy baja calidad. Y eso explica por qué después de la Segunda Guerra Mundial la mayoría de los profesores alemanes
se fueron a Estados Unidos, que uno no se explica por qué se va donde el que los ayudó a vencer, eran sus profesores. Entonces, ¿qué toman los gringos de esa base científica para tecnología? La flecha no tiene, ella como tal, no tiene esta tecnología, sino toda la que yo pueda imaginar. Con eso lo digo todo. El pan de la hamburguesa no tiene esta tecnología, sino toda la que yo pueda imaginar. El carro solar no tiene esta o aquella tecnología, es toda la que yo pueda imaginar para que el carro gane la carrera. Es todo lo que yo pueda imaginar. Ese es el tema. O sea, no está declarada de antemano. Es un tema que tenemos de defecto en los objetivos de aprendizaje. El profesor Fritz, del instituto, el que ayudó a constituir el Instituto de Plástico y el programa de especialización y maestría en plásticos, se reía cuando nosotros le hablábamos de objetivos de aprendizaje en la parte de matemáticas. Y el tipo, ¿por qué se reía? Porque tiene una formación científica. La universidad alemana se caracteriza porque es científica. Hombre, ciencia y sociedad son los tres factores que caracterizan los sistemas universitarios. La alemana es científica, la inglesa es hombre y la francesa es sociedad. ¿Ya? Significa que no todos los sistemas universitarios responden al mismo propósito. Nosotros creemos que responden a todos por igual, porque es educación integral. Y cuando responden a tres, no responde a ninguno. Persiguen tres liebres. ¿Ya? Así de simple. Entonces, ¿qué decía el profesor Fritz? Que cuando él hacía una operación matemática, él lo que le estaba enseñando al estudiante era conceptualizar, analizar, sintetizar y juzgar, y le estaba dando el lenguaje para hacer esas operaciones matemáticas. Cosa muy distinta es para qué pudiera servir. Y la pregunta es, ¿para qué puede servir? Para lo que tu imaginación te dé y aplique. Porque la ciencia tiene validez y verdad. Ya. No es un tema de eficiencia y eficacia, tiene validez y verdad. O sea, es válida o no. Pero en principio, el postulado matemático es aislado de la aplicación. Claro. Claro. Una integral es aislada de la aplicación. Que yo la puedo usar para calcular un área, que yo la puedo usar para calcular un volumen. Ah, sí. Esos son usos posibles, pero la puedo usar para calcular otra cosa. Cuando nosotros definimos objetivos de aprendizaje, lo que estamos haciendo es un conductismo. Le estamos diciendo a los estudiantes que eso sirve para esto. Y entonces ellos quedan en el error de que esa base científica como que no sirviera para nada más que lo que ellos aprendieron. Entonces sí, son ciencias naturales. Y entonces en oposición se ponen las artificiales, pero en las ingenierías se ponen las artificiales porque es un acto declarativo de lo que las ingenierías son y del campo cognitivo que declaran las ingenierías ellas mismas desarrollar. O sea, yo declaro que voy a desarrollar ese campo así. Entonces por eso nosotros tenemos profesores en la escuela, por ejemplo, Alex, ciencia de los materiales, él está en ciencias de lo artificial, pero él ya no está con un cristal de cuarzo o un cristal de carbono, cúbico de cara centrada, ¿ya? O un cristal de azúcar, cúbico de cara centrada, que es lo que le enseña a uno en ciencia de materiales, en casi todas las ingenierías, algunos de ustedes puede que no la vieron o no la recuerden. Lo que nos enseña en ciencias de la materia es que la naturaleza tiene unos arreglos cristalinos. El cuarzo es hexagonal, de cara centrada. Hexagonal. Y los cristales de cuarzo crecen en forma hexagonal. Y los venden para los homeópatas. Y los homeópatas creen que sacan las malas cosas. Imbecilidad. Es un cristal de cuarzo. Es un cristal de cuarzo. Es un arreglo cristalino. Y que cambió entre la ciencia de los materiales naturales y la ciencia de los materiales artificiales. Que yo puedo hacer en este momento un objeto, puedo hacer un caucho con tinta incluida y mi nombre, y sellar. Y entonces el desarrollo, por eso se llama ciencia de lo artificial,
es el desarrollo de ese material. Yo puedo hacer un acero al carbono y templarlo, que no es el natural. Yo puedo hacer un acero al cromo, molibdeno, titanio, y es una llave de copas que te la garantizan de por vida. Te la garantizan de por vida. Te la venden y te la garantizan de por vida. O sea, no se daña. Y si se te daña, te la cambian. Pero es ¿por qué? Porque hay un desarrollo de esa ciencia de material en lo artificial. O sea, ellos no están presentes de esa manera siquiera en lo artificial. Los diagramas de fase, por ejemplo, para termodinámica. Los diagramas de fase. Esos son naturales. A vos, después de que te dieron las puñaladas, te tienen con pedacitos de cuarzo. Le pegaron tres puñaladas aquí. Este, Luis está vivo de milagro. No tiene... Entonces, esa es la primera distinción. O sea, hay un campo científico que es propio. Por ejemplo, la energía. La energía no para, el tratamiento de la energía no es parte de la física. El tema de Watt, Stephenson. Stephenson descubre la máquina de vapor, la locomotora. Y Watt es el que hace eficiente la máquina de Newcomen. La máquina de Newcomen es la máquina de vapor en las minas. Para extraer el agua eran bombas de agua de las minas, pero necesitaban una mina al lado para que la máquina funcionara, porque era muy ineficiente, tenía muchas pérdidas. La eficacia era nula. Una medida de la eficacia es lo que usted necesita contra los recursos que puso. Por ejemplo, para matar a Osama Bin Laden, una bomba atómica. No, una bala, con una bala. Si lo que quiere es matarlo, aunque no esté dentro de nuestros principios, estar matando a la gente. Nosotros estamos en un sistema en que privilegiamos, ¿sí? Nosotros estamos en un sistema en que privilegiamos, y este es el punto de esto, privilegiamos un modo de vida basado en el conocimiento. Es lo bacano de este sistema. Es un sistema que privilegia la formación de los hombres y sus profesiones y sus actos de vida basados en el conocimiento, pero un sistema amplio. Pacho, otra. No, ya. Ya. El gráfico, me dijiste que el gráfico era el mismo para todos. El gráfico, el modelo es el mismo, porque los objetos son el sistema de pensamiento humano y el sistema de lenguaje. O sea, yo no puedo pensar y tener expresiones sin construir un lenguaje. Pero la matemática también me define objeto, la filosofía me define objeto, propósito, y la ciencia me define método y probatoria. Entonces, ¿qué va a hacer el sistema de anillos que no lo expliqué? Mientras este crea estos conceptos, este anillo después los toma. Entonces, toma nociones de lenguaje, toma nociones de fines, toma nociones, o sea, de propósitos, toma nociones de objeto, o sea, define claramente un objeto, y él como campo de ciencia define sus propios métodos y probatoria, porque no todos los campos de ciencias tienen ni los mismos métodos ni la misma probatoria. Y cuando yo llego a ciencias de lo artificial, reúno esto que el currículo está dando como elementos, lo traigo acá. O sea, traigo un conocimiento formal, traigo el objeto, traigo los métodos, traigo la probatoria, traigo el lenguaje, ya. Lo traigo y lo traigo para este sistema. Eso es lo bacano de esa construcción. Pero cuando yo estoy haciendo máquinas, cuando yo estoy ya construyendo las máquinas, no solo traigo esos sistemas de conocimiento todos, sino que también traigo los procesos de fabricación, que es otra capacidad, traigo las técnicas. O sea, cómo se hace un software. Y hay un procedimiento de cómo se hace un software y cómo se prueba. Y hay un procedimiento de cómo se hace una pieza y cómo se dibuja y cómo se construye. O cómo se hace un circuito eléctrico y cómo se prueba. Son técnicas. Y entonces técnicas para hacer la tecnología. Y el último es distinto, es el individuo. El individuo está cargado con todo eso. Entonces yo lo declaro en una ceremonia de grado y le digo, mijo, le doy el grado de ingeniero XX. ¿Ya? De nombre.
Sí, estoy haciendo un acto declarativo y lo estoy haciendo público y lo está haciendo una persona con autoridad, lo está haciendo una mesa y lo está haciendo frente a la sociedad y lo que le están dando es una investidura y lo que le está diciendo ese acto a ese individuo es que tú de ahora en adelante te haces cargo de eso y además te tienes que hacer cargo. Otra cosa es que adquieran la conciencia, pero ese acto significa eso. Significa que vos vas a ejercer unas funciones profesionales y además vas a responder por todo esto y te toca responder. Pero como es profesar y por eso la palabra profesión, no solo tienes que estar convencido de ello, sino que, yo la hice y no me gustó, valiente pendejo. No, el tema de la profesión significa que le gusta, o sea, hay un acto interno de gusto en la profesión que hizo cada uno. Y ese acto interno de gusto tiene que estar, pues, aunque sea sádico, aunque sea un gusto sádico, pero tiene que estar. Sí, sí, tiene que estar. Respecto al talento, creo que la grabación posterior... Esto va con respecto al talento. Usted decía que el muchacho se debe reconocer como capaz de crear cuando se convierte en ingeniero y que pues ahí no hablas de competencias sino aptitudes y destrezas. Sí. Pero que un asunto importante es el talento. Sí. Ya. Yo hago, si no tiene talento, sí, vos me pones a cantar a mí y yo dizque canto, sí. Pero mal. ¿Ves que no entono? No soy capaz. Dame el tono. Ni oigo. ¿Ya? No. Entonces, significa que por eso declara el sistema que hay un tema de talento. Luego vienen los conocimientos y las técnicas. Significa que la ingeniería no se basa solo en entregarle a un muchacho un campo de conocimiento, sino que también se preocupa por técnicas, herramientas, métodos, metódicos, metodologías. O sea, también da partes procedimentales. Claro, que es para poderlo hacer eficiente, eficaz. ¿Sí? En ese sentido, ¿uno podría compensar la falta de talento con entrenamiento? No. La ventaja que tiene el que tiene talento, si yo tengo un talento musical, yo lo puedo desarrollar más. O sea, el talento se deja desarrollar. Y eso responde tu pregunta. Pero si yo no tengo talento, a mí me ponen a tocar la guitarra. Yo ese cuento de que me voy a comprar una guitarra. Tú que tocas la guitarra allí en la entrada del 6. Yo no me voy a comprar nunca una guitarra. Porque tengo claro que no tengo el talento. No lo voy a comprar. Va a ser una pérdida de tiempo. Pero si el muchacho, por eso cuando decimos, los jefes de carrera, cuando elegimos los estudiantes de ingeniería, se le da más puntaje en la admisión a los que tienen habilidades matemáticas y en tales áreas en el bachillerato, porque creemos que vienen con parte del talento. ¿Y qué hace el sistema educativo cuando un muchacho tiene algo del talento? Pues lo cultiva. Ya, lo cultiva. ¿Cómo se cultiva el talento musical? Poniendo al tipo a tocar música. Pero le tienes que dar técnica y le tienes que dar conocimiento, claro, para que haga bien la interpretación. Ahora, el otro sistema es el sistema de habilidades. El sistema de habilidades tiene tres cosas, que son aptitudes, con P, actitudes y destrezas. Listo. Aptitud es lo que yo juzga el profesor cuando pone un examen. Está juzgando la aptitud, está viendo si el muchacho es apto, si tiene la capacidad para hacer lo que le pido que haga. Es la aptitud. Cuando yo hablo de actitudes y destrezas, cuando hablo de actitudes es la manera como lo hace, a regañadientes, también lo juzgo. Claro. Y la destreza. Ya no es la posición de él frente a lo que yo hago, la destreza es la manera como hace la acción.
Entonces, muy bacano. Son tres palabras. Nosotros combinamos todo ese palabrerío. En la escuela nosotros generamos un vademécum. Tenemos un vademécum precisamente definiendo un sistema operativo de esas palabras para poder hablar siempre en el mismo lenguaje. Entonces, cuando el sistema está desarrollando las habilidades del muchacho, sabe muy bien que necesito el talento de él, los conocimientos y las técnicas. Y entonces me preocupo por esto. Pero cuando yo estoy evaluando el sistema de habilidades, yo tengo aptitudes, actitudes y destrezas. Y eso es lo que miro. Y yo puedo mirar esas tres cosas cuando evalúo. El otro es para el sistema de enseñanza. Nosotros le aplicamos a eso un diferencial semántico. Voy a hacer la técnica del diferencial semántico. Cuando miramos el sistema de evaluación de profesores, yo digo que ese sistema está un poco confundido, porque no tiene un diferencial semántico bueno. ¿En qué sentido? El diferencial semántico pone dos caras de la misma moneda. Una es el estudiante y otra es el profesor. Entonces, fíjense, cuando digo estudiante es un sustantivo, es un sujeto, es el nombre de algo, Pedrito. Cuando digo profesor, es un sujeto, es un sustantivo, el nombre de algo, Carlos. ¿Ya? Y estoy pensando sustantivamente. Pero siguiendo con ese diferencial semántico, este enseña, este aprende. Este impone, este ejecuta. Entonces, si yo escribo en esa lógica el diferencial semántico, significa que los dos no tienen las mismas tareas en el sistema. No tienen las mismas tareas en el sistema. Entonces yo tengo que reconocer eso. Cuando yo digo que tiene el talento, el conocimiento y las técnicas, estoy hablando del estudiante. ¿Cierto? Estoy hablando del estudiante, él como ser humano. Y el profesor lo que va a tratar es de desarrollar ese talento en la posición del profesor, es el de darle conocimiento para que él lo asimile, pero le corresponde a él asimilarlo, no al profesor. Y las técnicas a que él le corresponde a él vigilar, le corresponde una tarea completamente distinta. Pero luego, cuando yo hablo de aptitudes, actitudes y destrezas, son del estudiante. Y ahí el profesor califica son los resultados, no el proceso. Entonces no están en el mismo lugar. Entonces empieza uno a entender que esas declaraciones educativas no todas están en el mismo lugar del sistema. Y hay diferenciales semánticos, y entonces unas tareas son del profesor y otras tareas son del estudiante. Entonces usted no puede pretender, por ejemplo, que sean amigos, no tienen por qué serlo. Las relaciones humanas son de trabajo, amorosas, y de placer. ¿Sí? Ya. Las que unen al profesor del estudiante no son ni amorosas ni de placer, no van al bar, son de trabajo. Entonces no pasan. Ah, que el estudiante quiere volver al profesor como un papá. Ese es un problema de él, mándelo a psicología. Es un problema de él. Sí, porque la relación, aunque pasa por lo afectivo, puede pasar por lo afectivo, la relación profesor-estudiante no debe pasar ni por lo amoroso ni por lo social. Pasa por la relación profesional profesor-estudiante. ¿Ya? Y eso también hay que distinguirlo, porque se mezclan esas cosas. ¿Alguna otra pregunta? Ricardo. Al tema del trabajo en equipo, Alberto, ¿se ha pensado, o sea, alguna vez, no sé, en la estrategia de la escuela, se ha pensado en algún proyecto, curso proyecto de todas las ingenierías? O sea, que todas. Está abierto. A ver, cuando se hizo. Cuando se hizo, sí, eso tendría que ser con temas de transdisciplinar, multidisciplinar, pluridisciplinar. Es muy bacano. La palabra disciplina la pongo multi, pluri, trans. Sí, ya. Y cada cosa de esas tiene una definición en pedagogía, no es lo mismo. Entonces, no,
A ver, lo que hemos hablado con Claudia es que está, a ver, en un modelo de enseñanza-aprendizaje está el profesor y está el estudiante, ¿listo? Y está el programa, esos son los tres objetos. Y el programa se despliega y el programa tiene objetivos, contenidos, estrategias de aprendizaje y sistemas de evaluación, ¿ya? Ese es un modelo, ¿listo? Ese modelo define los objetos. Entonces, cuando tú me hablas de trabajo en equipo, lo primero que yo reconozco con ese modelo es que trabajo en equipo es una estrategia de aprendizaje. Listo. Entonces, yo ya te doy la respuesta oficial a nivel de escuela. Esta escuela le apunta a las cosas de trabajo en equipo. Y por eso el quinto piso del edificio se diseña así. Es para promover estrategias de aprendizaje de trabajo en equipo. Ahora, ¿cómo se pueden desplegar? Se pueden desplegar de muchas maneras. Entonces, yo puedo desplegar como lo hace Susana Costa, como lo hace Alejandro Velázquez. Susana tiene, en sistemas de información geográfico, tienen unas materias que son prerequisitos o son correquisitos. Lo que hace es que el trabajo de esa materia es el mismo trabajo de las otras materias, pero cada profesor califica un aspecto del mismo trabajo, ¿ya? Entonces, ¿eso qué significa? Que se arma un equipo con estudiantes de esta materia, otro de esta, otra de esta, otra de esta y uno de esta. Y tienen que entregar el proyecto y él es el mismo proyecto para varias materias. Eso es una estrategia. Otra, la que hacemos con PLM o Global Factory. El currículo tiene la posibilidad de proyectos especiales. Tiene materias complementarias, todos los currículos de ingeniería, y las materias de la línea de énfasis se dejan cambiar por proyectos. Hay dos materias de la línea de énfasis, o sea, de los 12 créditos que tienen, 6 se pueden convertir en proyectos. O sea, que cualquier profesor de la escuela puede basar una estrategia de aprendizaje por proyectos, pueden ser individuales o aprendizaje por proyectos colaborativos, que pueden ser grupales. Entonces, ese, por ejemplo, es Global Factory, es un proyecto de ese estilo. El periodo de práctica también lo tiene. O sea, hay varios lugares en el currículo que permiten el despliegue de esa estrategia. Pero hay materias, todo depende de la materia. Por ejemplo, la que yo doy, que es diseño de máquinas, es una materia que es terminal, es la primera terminal de un área. Significa que esa materia no puede ser dictada sin las materias previas. No es posible, esa materia lo que hace es una integración de los conocimientos de un campo mecánico, ¿ya? Y como la integración es tan compleja, el trabajo no se puede poner en forma individual, no son capaces de desarrollar el proyecto en forma individual. Entonces, el trabajo en equipo tiene una condición, y es que el proyecto, que es la declaración de lo que diablos es un trabajo en equipo, es algo que no puede hacer un individuo solo. O sea, para que tengan que trabajar en equipo, usted tiene que poner una meta que uno o dos miembros del equipo no lo pueden hacer en nombre de los otros. Tiene que ser tan fuerte el trabajo que tienen que trabajar todos. Esa es la condición. Porque es que la condición del trabajo en equipo es que los resultados que se piden no pueden ser hechos por ningún individuo. Se piden resultados que tienen que ser... El carro solar es un ejemplo de trabajo en equipo, 48 muchachos y de distintas disciplinas. Ese es transdisciplinar. Hay traspasa disciplinas, hay gente de mecatrónica, hubo gente de la escuela, hubo gente de AFIT. Es transdisciplinar. Ni siquiera pudo haber gente de comunicaciones, puede haber gente de derecho, transdisciplinar, o sea, no están en la disciplina de ingeniería, porque yo podría decir que es multi o pluridisciplinar, o sea, de varias ingenierías, ¿ya? De varias ingenierías. Y entonces yo defino, es el trabajo de Alejandro. Alejandro tiene la especialización, él dicta un ciclo de la especialización, y hacen un proyecto que es común a las materias de ese ciclo de la especialización. Entonces, el proyecto no se puede hacer sin los conocimientos de las 4 materias que comprenden ese primer ciclo. Es eso. Entonces,
pero ese trabajo se hace en grupos de a dos, o sea, un individuo no es capaz de hacerlo, entonces se define con cuántos individuos se puede hacer. Y el trabajo en equipo se hace en eso, en que se ponen metas ambiciosas y propósitos comunes. Si no, entonces los estudiantes se apuntan, porque aquí no existe culturalmente el tema del fraude en Estados Unidos, que en Estados Unidos, ustedes que estudiaban en Estados Unidos, si vos estás haciendo, si yo estoy haciendo fraude acá, ¿vos qué haces en Estados Unidos? ¿Me sapeas, cierto? Claro. Aquí no, no lo sapeo porque tengo un problema con el tipo, me apuñala. Se fue Luis. Ah, sí, tengo un problema con el tipo, es hasta peligroso, no, de verdad, es hasta peligroso. Se en el parqueadero se pueden estar enfrentando y ese es parte del tema, es una sociedad hasta peligrosa en eso. Entonces no pasa, o sea, en la parte cultural eso no se da. Además, él no le va a ayudar al otro, porque en el sistema sajón se basa en que yo soy mejor que el otro, y yo voy a demostrar que soy mejor que el otro, porque voy a tener mejores oportunidades de empleo, o porque el sistema educativo me va a dar más posibilidades que al otro. En el sistema nuestro no está ese tema de una estrategia de favorecer la formación superior para lo superior. ¿Sí? ¿Qué hubo? Sí, las preguntas mías son, digamos, un tanto descoordinadas respecto a la parte de teoría educativa. Seguramente tienen una relación que yo mismo no alcanzo a ver, pero son muy prácticas. La primera pregunta es la siguiente. Uno ve muchas veces estudiantes que le llegan con esta situación. Estoy en el décimo semestre de la carrera, solo me falta para graduarme, por ejemplo, cálculo. Uh-huh. Pero ya vi N materias, bueno, entonces pues, es un drama real. Entonces, una pregunta práctica es sobre si hay la posibilidad de que la carrera se divida en ciertas franjas y que el estudiante no pueda ver ninguna materia de la segunda franja si no ha terminado las de la primera franja, y así sucesivamente. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, sí, es ¿qué posibilidad hay de que el sistema de colaboración de los estudiantes en monitorías, por ejemplo, como se ven en otras universidades, graders, en los ALES, por ejemplo, es una institución completamente normal, se adopte aquí? Porque eso tiene una gran ventaja, y es que baja muchísimo los costos. Deja que el profesor tenga tiempo libre para una labor más creativa, y además entrena al estudiante en la responsabilidad de manejar compañeros, manejar grupos, lo entrena como docente, etcétera, etcétera. Por eso son las dos. Bueno, entonces la primera, el sistema que enuncias es muy parecido al sistema alemán. Por ejemplo, el sistema alemán no evalúa ni física, ni estática, ni dinámica, ni cálculo. Evalúa resistencia de materiales. Entonces lo que te exige en resistencia de materiales es que tú tienes que tener el tratamiento de eso. Los Andes tenía un sistema de ese estilo. Terminaba el núcleo de ciencias y si no había pasado ciertos requisitos del núcleo de ciencias no podía tomar ninguna materia del otro núcleo. Eso forma parte hay un concepto aristotélico que se llama los imaginarios colectivos. Esa forma parte del imaginario colectivo de esta universidad. O sea, hay una construcción de un imaginario curricular y entonces la universidad opera y nuestro sistema opera sobre ese imaginario. Porque eso quitaría muchos chicharrones en el sentido de que llegan estudiantes completamente contrahechos y la universidad tiene que legalmente manejar un caso. Es un tema de cultura. De hecho, hay una expresión en la universidad de que estamos en Cundinamarca y no en Dinamarca. Esa expresión de la universidad lo que está diciendo es que nosotros, de alguna manera, configuramos nuestro propio sistema, bien o mal. Pero sí, hay sistemas con esa posibilidad. Pero el tema es que las conversaciones las tenemos que poner. Y si la universidad cree, y los que integran la universidad, porque es corporativa, ahora ahí comencé, y está en la creencia de los profesores de la universidad de que ese es un sistema valioso,
los profesores mismos sugieren esa parte del sistema. De alguna manera los prerequisitos son algo de eso. Pero los prerequisitos en las últimas reformas del Consejo, el Consejo estuvo tratando de quitarlos. Pero eso no, hay algunos que no se pueden quitar. Es decir, en el abecedario A está de primera y B de segunda y C de tercera. ¿Y usted qué puede hacer con eso? Entonces hay unas materias que necesitan conocimientos previos para operar con los otros, o sea, necesitan un orden. ¿Sí? Nosotros no tenemos, y esa parte es triste, no tenemos sistemas de assessment, que por ejemplo, las declaraciones que pusimos de los objetivos de esta área se estén censando después de que el estudiante toma esa área. Ese es, tenemos el problema que enfrenta ahora AFIT, es que tiene todo un sistema diseñado con una cantidad de declaraciones, pero no tiene un sistema que esté verificando que eso se está logrando. En esa conversación estamos ahora, tratando de ver si la universidad hace una inversión en un sistema de esos para poder ver estas cosas. Porque todos los sistemas de acreditación, vienen con el tema de assessment y evaluación. No vienen con este tema carajo que tiene el... Yo digo carajo, porque es carajo. Aunque algunos crean mucho en eso. El tema que tenemos de registro y acreditación se basa en opiniones. Y se basa en opiniones, las opiniones se basan en recurrencia. O sea, si todos nosotros nos ponemos de acuerdo de que vos sos inocente, el juez te declara inocente, como el sistema jurídico nuestro, aunque seas culpable. Ya, entonces, si simplemente nos ponemos de acuerdo, entonces el problema de las opiniones trabaja con sistema de más media. ¿Eso qué significa? Que yo puedo influirlas, pero influyo la opinión. Pero el problema de las opiniones se basa en que la opinión no está fundamentada en el saber, sino en la ignorancia. Es como cuando yo entrevisto en el noticiero RCN, en el cartucho en Bogotá, tú que viviste en Bogotá, entrevisto en el cartucho en Bogotá, él no vivió en el cartucho, pero lo entrevisto en el cartucho y vuelvo importante las opiniones de ese cartuchero. Ese cartuchero está opinando en la ignorancia. Y entonces las hago ciertas simplemente porque él opina. O las hago ciertas porque hay recurrencia. Y entonces todo el sistema de acreditación nuestro está basado en encuestas a los estudiantes sobre si conocen o no la misión, sobre si conocen o no los objetivos del programa. Y entonces él dice sí, no sé qué, pero no en juicios ciertos si los conocen o no. Entonces, en el sentido de que yo le hago preguntas sobre la misión de verdadero o falso y no de qué, y esto está y tal cosa, y él tiene que responder en conocimiento, no en opinión. Ese es el tema. El tema que hay detrás de esto es que es un tema muy sajón. Es un tema muy sajón, y es que no se basa en meros actos declarativos, no se basa en meros actos denotativos. Hay que ver las connotaciones, hay que ver si realmente está pasando eso. Y ese es el gran tema. Y por eso yo titulé hoy la conferencia Congruencia. Es un tema de congruencia. Es un tema de congruencia. Que decimos que estamos haciendo esto en el curso. Y yo te digo, sí, ¿y cómo te estás dando cuenta de eso? Por ejemplo, yo pongo a trabajar los míos en equipo. Y los pongo a evaluar unos a otros el trabajo en equipo. Y soy capaz de detectar quién no trabajó en el equipo. A ese le rebajo en el proyecto grupal, le rebajo notas. ¿Por qué? Porque no trabajó. Ya te la estoy compartiendo. Tiene el assessment. Yo tengo una plantilla y la plantilla al final tiene trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo se basa en el desarrollo de esta plantilla, ellos lo resuelven y eso da puntos o no. El que trabaja muy bien en equipo y le reconoce el resto del equipo, él no se juzga, lo juzgan los otros, o sea, se excluye el que están juzgando. ¿Ya? Lo juzgan los otros, tiene puntajes, porque estoy propiciando precisamente lo que quiero que el currículo propicie como comportamientos profesionales. ¿Ya? A Mangualas, así. Sí, lo desarrollamos, con Ricardo lo desarrollamos,
en un PLM, pero es un camello. En la materia también lo desarrollamos en un PLM, y en un PLM admite poner las tareas de los estudiantes, los responsables, registra y registra los tiempos y si los hacen o no. Y entonces el PLM pues, se puede asociar a notas y el PLM me permite ver si están trabajando o no individualmente y si están trabajando en equipo. Pero tiene una logística tremenda. Es decir, sí se puede y hay técnicas. De hecho, trabajar en equipo no es meramente una declaración de una rúbrica. Trabajar en equipo tiene técnicas. Y el piso quinto, ese es parte de lo que trabaja el piso quinto de la escuela. Trabaja en equipo. ¿Y los monitores? Ah, los monitores. Los monitores es un tema más fregado. Porque la universidad ha venido fijando algunas decisiones académicas a lo económico. Entonces, básicamente, todo el tema de monitores nosotros lo tenemos histórico, es una conversación histórica, que está asociado a que las materias sean teórico-prácticas. Entonces, cuando hay materias prácticas, puede haber monitores, pero esos monitores hay que presupuestarlos. Y a nosotros nos regulan la cantidad. Entonces, es un tema, yo entiendo lo que tú propones, pero hay un tema también estatutario. No, hay un tema estatutario, que es un no entendimiento de las declaraciones estatutarias del estatuto docente. Me explico. Cuando yo digo que un profesor es titular, la pregunta es ¿titular de qué? Cuando yo digo que un profesor es auxiliar o asistente, la pregunta es ¿asistente de quién? Observe que cambié el sujeto. El uno dije es titular de qué, del área. Es ese titular en una universidad mucho más estructurada. Ese profesor es el que coordina el área y no se hace nada del área sin que ese profesor lo haga. Nosotros no tenemos eso porque formamos parte de un régimen revolucionario que después de la Revolución Francesa, que terminó con la independencia de Colombia. Y es que a todo gobernante lo expulsamos o en coincidencia le cortamos la cabeza. ¿Eso qué significa? Significa que no obedecemos. Significa que no obedecemos. O sea, nosotros no procedemos de un sistema monárquico, entonces no tenemos el criterio de obediencia, no está en la cultura nuestra. Cuando yo digo titular, no solo lo nombro, que es un acto. En los sistemas universitarios hay dos tipos de autoridades, epistemológicas y deontológicas. Cuando yo le doy el título a un profesor de profesor titular, le estoy haciendo un reconocimiento epistemológico, pero además le estoy haciendo una declaración deontológica. La declaración deontológica son unas funciones, le doy unas obligaciones. El estatuto nuestro no tiene en correspondencia esas obligaciones. Entonces, al que le doy el titular, tendría en esos nombres que diseñó el sistema universitario, tendría que hacer la titularidad del área, él tenía que orientar el área, tendría que orientar la estrategia, tendría que orientar la infraestructura y las vinculaciones. Esa conversación no necesariamente lo hacen los profesores en ese cargo. Y luego están los auxiliares y asistentes. Los auxiliares y asistentes, por eso pregunté, ¿de quién? ¿A quién asisten? ¿A quién auxilian? No están, el estatuto no tiene esa correspondencia. Es en ese modelo que aparecen los TA, los Teaching Assistant, que son los que tú estás hablando. En ese modelo entonces aparecen unos muchachos estudiantes, que es el semillero, el pepinier, que llaman los franceses, el pepinier, que es el semillero de los futuros docentes, y es parte del sistema educativo, y así se sostiene. Pero es un tema de entendimiento institucional y declaración de congruencia también en los nombres, en las denominaciones y las funciones. O sea, estamos usando los denominadores, pero no estamos dando un tema de congruencia. Entonces, por eso en la escuela venimos trabajando un tema fuerte, que es un tema de congruencia entre lo que decimos y hacemos, bregando a que haya una conciencia en todo el profesorado de que tiene que haber congruencia en los sistemas. A
hablar del tema de coherencia, las bolas me dejaron pensando. ¿Cuáles bolas? Ah, es nuclear. Sí, es que si ese esquema es válido, uno podría pensar que podríamos tener un ciclo para toda la escuela de formación ingeniería. Sí, es lo que hace Harvard, Entonces Harvard a eso lleva esa reflexión. Lo que hace Harvard es que cuando usted entra a EAFIT, este núcleo es para todos los estudiantes de EAFIT, entonces usted no tiene que definir la carrera. No tiene que decirle a EAFIT, yo entro a tal escuela. Entran a eso, es hasta muy bacano. Porque Jorge, que se me hizo Jorge, se fue. Porque las discusiones presupuestales de los programas caen, se caen. Es la universidad como marca la que atrae a los estudiantes y da esto. Entonces, estas y estas son prácticamente universitarias. Entonces, yo defino este campo dependiendo de la rama. Entonces, ya empiezo a elegir escuelas. ¿Sí? Me voy para esta escuela, me voy para esta otra. Y aquí elijo departamentos. Aquí empiezo a elegir departamentos. ¿Ya? Y aquí empiezo a elegir áreas profesionales. O sea, áreas dentro del departamento. Y así funciona. Entonces, yo puedo definir a nivel institucional un cuerpo de materias, a nivel de escuela un cuerpo de materias comunes para todos y a nivel de departamentos un cuerpo de materias comunes y ya unas especiales. Sí, nosotros no hemos llegado a un modelo así, no hay el atrevimiento, pero puede ser un eje bacano de la próxima reforma. ¿Qué? Ah, ese es otro tema. La excepción es otro tema. Porque ese es un tema que yo no le pongo a los profesores. Por lo menos no se lo pongo en sus cursos como decano. ¿Por qué? Porque uno corre el riesgo con ese tema de que se disminuya la exigencia a los estudiantes. Y por ahí no pasa el tema de excepción. El profesor está en el sistema para garantizar que el estudiante tenga un dominio y que cumpla unas aptitudes, actitudes y destrezas. Para eso está el profesor, es el garante del sistema. Si el estudiante en sí no es capaz de responder a ese sistema es otra cosa. Ahora, cuando yo tengo hago estudios de los números y veo materias más difíciles que otras, materia más difícil o composición de materia más difícil, yo puedo generar estrategias pedagógicas. Entonces, las estrategias pedagógicas funcionan como el sistema médico. Yo te doy una pastilla, no te alivia, pero te hace la vida más llevadera. Es decir, yo te doy una estrategia pedagógica. Les voy a mencionar un profesor algunos que estudiaron acá lo tuvieron, el doctor Bedoya. Al doctor Bedoya le perdían muchos estudiantes, pero perdían contentos. Le dieron una pastilla para que no le doliera. Sí, perdían contentos, es distinto. Es decir, la deserción no es el acto de pérdida. No. La deserción me da a mí números para que yo tenga reflexiones sobre estrategias pedagógicas distintas, a ver si los estudiantes aprenden más fácil y mejor. Pero eso no necesariamente va a disminuir drásticamente el asunto. De hecho, las materias, cuando usted examina los sistemas universitarios en el mundo, son las mismas materias que aparecen en las conferencias mundiales de educación. Por ejemplo, estática, por ejemplo, dinámica, por ejemplo, termodinámica. Termodinámica en procesos, no hay nadie de procesos. Sí, termodinámica. Casi nadie. termodinámica, por ejemplo, es una materia compleja. Es una materia muy compleja. Y entonces usted le va a cambiar a ese objeto del conocimiento la dificultad. ¿Es cambiable? No, es que hay materias más complejas que otras. Y usted pone cálculo 1 y lenguaje. El núcleo de formación institucional no la pierden casi, y cálculo 1 la puede perder el 50%. Y usted puede hacer cálculo 1, el campo cognitivo lo puede hacer
más fácil, ¿no? El dominio es ese. Usted puede hacer piruetas en el conocimiento para presentar el conocimiento de modo que el estudiante lo perciba más fácilmente, pero es un esfuerzo mayor, que depende también del talento de esos estudiantes. Si yo tuviera unos estudiantes con talento, si yo pudiera escoger los estudiantes con el mayor talento, como lo hace el MIT, es mucho más fácil. Es mucho más fácil, claro. Claro, pero yo no tengo esa... Otra cosita, en tus cosas, en tus documentos, el saber estar o el estar es una parte como importante y no la vi aquí. Ese es otro modelo. Ese es un modelo que usamos cuando desarrollamos el edificio. Es un modelo basado en Max Neef. Los verbos, los sistemas verbales de los idiomas tienen unos verbos que se llaman ejecutivos y tienen unos verbos que se llaman generativos, pero también tienen otros verbos que pueden expresar las transformaciones maquinales. Cuando uno distingue el sistema de verbos de un idioma, distingue eso. Entonces, en los sistemas de mando o en los sistemas administrativos, el solicitar, pedir, ordenar, ya, son verbos de ese tipo. Pero hay otros verbos que son existenciales, ya. Ya llego al tema. Los verbos existenciales son ser, estar, haber y tener. Ser, estar, haber y tener. Entonces, también de esos existenciales son ser, saber y hacer. Son parte del conjunto de verbos existenciales. Nuestra cultura antioqueña, voy a dar un tema cultural, nuestra cultura antioqueña... Hay un ejemplo muy chévere que es un niño en una fiesta y dos adultos en una fiesta. Cuando el niño está en la fiesta y se le acerca al papá, le pregunta al papá por el señor que está viendo, ¿quién es este? O sea, pregunta por quién es. En cambio, cuando es un adulto, le pregunta, ¿este qué hace o qué tiene? Tenaz. Entonces, nosotros tenemos una inversión educativa que se basa, y eso explica el acto mafioso en mayor dominancia en Antioquia, que hay una preocupación más por tener, ¿sí?, y por hacer, haga, no piense, ¿sí? Cuando el orden es ser, saber, ¿cierto?, hacer, y tener, o sea, esos verbos tienen un orden. Y entonces el verbo ser viene con el estar, ¿cierto? Y el verbo haber y tener. Cuando usted tiene ese sistema de verbos declarado, es muy bueno para... Yo puedo definir, yo tengo un documento de eso y lo uso en mi curso. Yo puedo definir... El sistema de cualidades o de competencias lo puedo definir con base en esos verbos. Solo que cuando yo lo defino, por ejemplo, en hacer, con el verbo hacer, los contenidos de esa columna, que son axiológicos para Max Neef tiene otro eje, aquí van verbos, pero en otras columnas de ese sistema de verbos van adjetivos y en otras columnas van cosas, ¿ya? Cuando yo estoy es en algún lugar, entonces las declaraciones que hay aquí son de cosas, es interesante. Entonces cuando tú llenas el conjunto, lo llenas de objetos distintos y lo que te da es un conjunto más enriquecido de objetos en una materia. Ese lo uso yo en mi material de Max Neef. Max Neef tiene, ese lo llama axiológico, y el otro lo llama existencial. Existencial es que el hombre es lo que usan en mercadeo como necesidades básicas y necesidades sofisticadas. Alimentarse, educarse, recrearse, transportarse. Son los ministerios de un país.
Es decir, los ministros de un país están, los ministerios de un país están representados en ese sistema existencial, ¿ya? En el sistema existencial, o sea, la existencia pasa por esas cosas, por recrearse, por divertirse. Bueno, cuando es comer, dormir, o sea, vivienda, comida, salud, transporte, ¿ya? Cualquier similitud con los ministerios es mera coincidencia. En cambio, los otros son diversión, ¿sí? Ya, que son sociedades que les sobra la plata. Cuando a usted no le sobra la plata, usted suple esas necesidades básicas, o sea, el hombre como animal, pero no el hombre sapiens. Cuando tienes el hombre sapiens, él tiene más sofisticaciones. Y entonces tiene otro tipo de necesidades. Lo ideal en una sociedad, bueno, nosotros en Antioquia tenemos un privilegio como sociedad dentro de Colombia, es que en términos del conjunto somos uno de los grupos sociales más ricos, pues en términos económicos, que todo el conjunto del país. Eso nos hace un poco distintos, significa que podemos sofisticar aún más los sistemas educativos si somos conscientes de ello. Bueno, una más, pues. Esta presentación va a estar disponible. Ah, sí, yo se las dejo con Claudia y el que quiera pedírmela con mucho gusto. Y hay otros documentos que acompañan la presentación que quedaron en el Consejo, también los paso con mucho gusto. Se trata de eso. Si hay algún modelo de un currículum para las materias que sea genérico, que uno pueda adaptar. Yo hice, a raíz de este ejercicio, yo me tomé el trabajo de hacer la mía, con el formato que pasó la dirección de docencia. Si me piden, les mando lo que yo hice en la mía con mucho gusto. A ti ya te pasé algo. Yo no tengo problemas con eso. ¿Listo? Bueno, feliz tarde. Muchas gracias a todos.